Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagasta Noticias. Estamos en vivo, sí, en este día lunes, que es el mejor día que tiene la semana, señores, para trabajar, para poner las pilas, para comenzar. Lógicamente, entregando todo lo que ha sido en materia de información, este ya pasado fin de semana, obviamente, acá en el departamento Villa Zanagasta. Muchas cosas para mostrar. Lógicamente que los comentarios ya lo hacemos en particular en la radio, nosotros por las mañanas, en mañanas informativas, que conducen Marito Mercado, Nico Castro también, y que en esta oportunidad, le digo, a través del video, vamos a ir mostrando, viendo algunas cosas que han sucedido a lo largo y a lo ancho del departamento, ¿no? Un saludo a la gente del departamento Castro Barro, a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, como acostumbramos, que también se prenden en cada uno de nuestros programas de multimedia Puerta del Sol. Señores, me duele un poco la vista, es la tierra, tengo un poco de tierra en los ojos todavía. De todo esto que ha sucedido durante la segunda fecha del Rally Provincial acá en el departamento. Pero de eso nos vamos a encargar de hablar, por supuesto, en la segunda parte del programa, ¿no? Vamos a comenzar, como siempre acostumbramos, escuchando el habitual informe policial de los días lunes, en este caso en la voz del oficial Kevin Schwarten, a quien agradecemos lógicamente, que nos informaba así de esta manera. Bastante movido lo que sería el fin de semana, donde el día viernes ya comenzamos con las prácticas, lo que sería el día del rally, donde se estuvo haciendo las pruebas a partir de las horas 15 hasta horas 17. Bueno, posterior a eso se hizo a horas 20 la largada simbólica, acá sería la explanada municipal, donde bueno, concurrieron la gran mayoría de los autos y bueno, los competidores que se iban a largar el día sábado, ¿no? Así que bueno, el día sábado nos estuvo presente en lo que sería la localidad de Huaco, donde se largó a horas 11:30. De acuerdo al cartillo operativo y acá la jefatura de la policía de Zanagasta, donde ya estábamos implementando el operativo, lo que sería Ruta Nacional 75, para dar inicio lo que sería el rally Los Dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Donde día domingo, también continuando con lo que sería el rally, también se hizo lo que sería la pasada, por lo que sería el dique, donde 61 máquinas de las cuales iniciaron en el rally culminaron aproximadamente cerca de 40, ¿no? Uh-huh. También les puedo comentar lo que sería el tema de la feria que hubo acá este fin de semana, donde el día de ayer ya había culminado, y la gran concurrencia de turistas que vinieron, uh-huh, a esta localidad, ¿no? Bueno, ya en cuanto a esta semana de mayo, de Zanagasta, esta noche gala, ¿no? Y también de este día 10 de mayo, nos imaginamos que una vez más van a estar presentes con una sesión de desfile precisamente en este acto, ¿no? Así es, don Pozoli, ya las prácticas ya se lo puede ver reflejado, que sería en las tardes de acá de esta localidad, donde bueno, ya la sección de desfile de esta dependencia lo hacía practicando, donde ya el día de mañana ya lo va a hacer a cargo ya el señor jefe y segundo jefe de la dependencia con la sección de desfile. Bueno, ¿así tiene algo más para comentar este oficial? No, bueno, se realizan, están continuando con los operativos blancos, como es también los operativos control motovehicular, instando a la gente que salga con la documentación correspondiente, como es también con su casco protector. Estaba, ¿no? El oficial Ruarte, a quien agradecemos lógicamente por este habitual informe policial, todo bien, vamos a decir así, ¿no? Siempre y cuando, como dice también él, les respetemos y hagamos conciencia de todas estas cosas que se llevan a cabo mediante el operativo, la documentación de los vehículos, moto, auto, lo que fuere. Le digo también el tema del casco, ¿no? Sabemos, bueno, casco, luces, todo en general, con estos tipos de medidas también que se imparten, o directivas que se imparten
con estas medidas de seguridad, obviamente, para cada uno de los ciudadanos, ¿no? El operativo blanco en las escuelas, en los distintos establecimientos del departamento. Y bueno, y todo el que hacer en materia de seguridad, ¿no? Con el tema de la feria de ayer, con lo que ha sido todo esto del rally desde el día viernes, ¿no? Con un operativo exitoso, señores, ¿eh? Bueno, vamos a escucharlo al director de Defensa Civil de acá del departamento de San Agasta, Juan Córdoba. Han tenido una ardua labor, y hay una cosa que quiero decir antes de poner la nota con Córdoba. Nosotros los comunicadores sociales, los que estamos haciendo locución en distintos puntos, que ha sido el caso mío que me tocó este fin de semana, ¿no? Nosotros cuando hablamos del municipio, cuando uno agradece al municipio, obviamente que uno generaliza, incluye a todas las áreas. Y esto lo digo porque el intendente también lo dijo en algún momento ayer en el camping de Angulo. Una vez por ahí no se puede poner a nombrar a todas las áreas, se puede imaginar, o a nombrar uno por uno, son muchísimos. Entonces sería una cosa que si me equivoco, me olvido de uno, es como que quedo mal. Entonces se generaliza que lo que corresponde es, bueno, a toda la gente del municipio, a todos, ¿cierto?, las áreas del municipio que han trabajado. Que sabemos quiénes son, obviamente, porque uno es testigo de ello. Uno habrá trabajado más, otro habrá trabajado menos. En definitiva, han trabajado, que eso es lo importante, por eso la felicitación le digo a todos. Y si yo por ahí me he olvidado de nombrar a alguien, capaz que el viernes no he dicho algo en el rampo, capaz que en Angulo no nombre, pido disculpas, pero en definitiva hay que agradecerle al intendente, al municipio en general, ¿no? Lo vamos a escuchar al director de Defensa Civil, Juan Córdoba, quien decía lo siguiente. A usted, bueno, a todos los televidentes. Sí, gracias a Dios estuvimos en el operativo, ¿no?, de este fin de semana, un arduo fin de semana para nosotros, para toda la policía, tránsito, todos los que estuvieron abocados al operativo, ¿no?, del rally provincial, de una fecha de rally provincial, gracias a Dios, culminó con éxitos, sin ningún inconveniente, sí, bueno, algunos vuelcos nada más, pero bueno, fueron sacado, asistido, sí, pero ningún inconveniente en sentido de accidente con respecto a los que van a disfrutar de esta dicha carrera, ¿no? Así que gracias a Dios, Jorge, estuvo bombero voluntario y defensa civil presente en los cuatro, seis trains que tiene este rally, que es Huaco arriba, el corredor turístico y acá en nuestro departamento. Así que bueno, lo podemos definir como un rally exitoso y sin novedad relevante en sentido de accidente. Bueno, ya hablar de esta noche de gala y hablar de este 10 de mayo precisamente, ¿no? Más allá de la importancia que tiene decir que el palco ya está levantado realmente que frente a la Dirección de Defensa Civil y Bombero, ¿no? Sí, así es, está frente a nuestro cuartel, ya está levantado, está apostado, ya listo para que, bueno, mañana, el nuestro día es el día de todos los sanagasteños, mañana sea una fiesta. Así que bueno, con todos los preparativos, dejando todo en condiciones, último retoque como limpieza, pintar, para que esto quede en condiciones, ¿no?, y sea una linda fiesta y lo podamos disfrutar entre todos. ¿A qué hora va a comenzar aproximadamente? Y bueno, el desfile está previsto a partir de entre las 11 y 11:30, está previsto que empiece, así que bueno, esperando y bueno, también reagrupándonos con las diferentes instituciones como es Bombero y Defensa Civil para que, bueno, lo mismo también desfilemos, ¿no? ¿Algo más para comentarnos, Córdoba? No, gracias a Dios no tenemos más que la novedad del rally, ¿no? Que fue un éxito, como les decía recién, y bueno, después tenemos lo que es este acontecimiento muy importante para nosotros, estamos preparando de la mejor manera y bueno, contento, ¿no? Porque se va a poder disfrutar ya que hace varios años que no se puede desfilar, ¿no? Director de Defensa Civil, Juan Córdoba, ¿no? Hablándonos de qué manera se había trabajado, particularmente en este fin de semana, ¿no? Asistiendo, brindando toda
Les decía, ese servicio a cada uno de aquellos que no tan solamente que estuvieron corriendo, sino también la gente que nos estuvo visitando y poniendo todo en orden, más allá de que, como lo dice él, gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Usted sabe que un vuelco en una carrera de auto, un choque en una carrera de auto, un derrape en una carrera de auto, son cosas normales, que están dentro de eso. Es como en el fútbol, ¿cierto? En el fútbol, que alguien expulsen, o que alguno, no sé, se tronche el tobillo, o que se desgarre, es una cosa normal, porque eso hace, también forma parte del juego, voy a decir así, ¿no? Acá hubo tres vuelcos en el rally, acá en la zona de Huaco, pero, hablando vulgarmente, no pasó nada, voy a decir así. Únicamente daños materiales, que es obvio también, ¿no? Vos sabés que hoy en día hay mucha seguridad en sentido, ¿no? Con la jaula, con el cinturón, bueno, con la misma butaca que usan ellos. O sea, no es un asiento con un asiento de un vehículo particular, digamos así, un vehículo de calle. Así que todas esas cosas son una ventaja que el hombre le va buscando día a día, obviamente para mejorar y prevenir casualmente cualquier tipo de hecho lamentable, voy a decir así, ¿no? Y ahí estuvo Defensa Civil, y hubo particulares también. Después le voy a contar unas anécdotas del rally, pero bueno, eso va a ser después. Y también Córdoba comentaba respecto a al desfile cívico-militar para este día, 10 de mayo. Está el palco está armado, ya está listo, el palco sobre la avenida principal, frente a Defensa Civil y Bomberos. No se está dejando todo en condiciones. Personal del municipio aportando lo suyo desde las distintas áreas, ¿no? También, por ahí le digo, el intendente, bueno, ahí está en pantalla el intendente sobre de fondo, obviamente con el secretario de gobierno y con Córdoba, ¿no? Ultimando detalles, o finiquitando detalles también, que cabe el término, les digo, para este 10 de mayo. Les pedimos a Tata Dios, voy a decir así, que nos acompañe con el tiempo. Usted sabe que yo le soy sincero, más allá de que sea un comunicador social, más allá de la información, hay cosas que por ahí no voy a mentir, que sé todo, no voy a ser mentiroso. Me había tomado por sorpresa el tema de la no participación, por lo que ha informado el Ministerio de Educación, digamos así, de la provincia, la persona en su ministro, el ingeniero Ariel Martínez, de la no participación de los establecimientos, digamos, de nivel inicial, es el jardincito, voy a decir así, ¿no? Sinceramente no lo sabía, me ha sorprendido Mario Mercado cuando me hace esa pregunta en definitiva, cuando estaba saliendo por la radio. Y bueno, yo le he dicho y lo reitero en el programa, mañana seguramente va a estar el ministro acá. Yo voy a ser uno de los primeros en interrogarlo, después de saludarlo, preguntar por qué se toma esta decisión, ¿no? Para que todos nos quedemos tranquilos y escuchemos saber qué es lo que dice el ministro. Nosotros podemos dar diferentes hipótesis desde nuestro punto de opinión, ¿no? Una puede ser por el tema cansancio, que los chicos no esperen tanto porque son chiquitos, porque no pueden estar quietos, porque de repente, no sé, por decir, tienen deseos, como nos puede pasar a cualquier persona de ir al baño, que es normal, ¿no? A lo mejor sea esa decisión. No quiero creer que se lo enfoque el punto de vista que como que se lo hace más lerdo al desfile porque ellos son chiquititos y caminan despacito. O sea, no quiero creer eso, ¿no? Pero bueno, insisto, mañana al ministro Ariel Martínez le voy a preguntar, reitero, para que el miércoles, quédense tranquilos, el miércoles vamos a tener una respuesta en San Agaste Noticias. Bueno, señores, con la imagen de la avenida de Defensa Civil y Bomberos y el palco, vamos a ir buscando la pausa. Tenemos muchas cosas acá con mis productores favoritos para mostrar. Yo hablo de rally, hubo actividad del judo, sí señor, tuvo la feria de artesanos y feria, digamos, de expositores, de emprendedores, es lo mismo. Cualquiera de los tres títulos que le digo es exactamente lo mismo, ¿no? Brindando un servicio muy bueno durante el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Con ventas y buen servicio, reitero, a todos aquellos, con distintos rubros, le aclaro, a todos aquellos que nos han visitado, ¿no? Era un mundo de gente. Bueno, yo vivo casualmente el 10 de mayo frente a la plaza, era un mundo de gente, hasta anoche, le digo más, ya habían prendido las luces, la avenida, ya estaba oscuro así, pero se encendieron las luces, la gente seguía ahí en la plaza. Y después con un show musical, muchas cosas lindas, señores, para comentar. La pausa, por favor.
Comienzo de espacio publicitario. A pesar de las circunstancias que tuvimos que afrontar, siempre continuamos con el objetivo de construir un Sanagasta con más oportunidades para todos. A través de obras que dignifican la calidad de vida de cada vecino de nuestro querido pueblo, estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer para construir juntos un Sanagasta de todos. El centro de Sanagasta se sigue vistiendo de fiesta, porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa Sanagasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina, y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. Angélica Galva, y agradezco al Banco Rioja por haber tenido la amabilidad de traerme la tarjeta en mi casa. Me llamo Seferina Aguilera, soy de Desiderio Tello, agradecida de este Banco Rioja, que a nosotros se nos hace difícil viajar a Chepe porque tenemos que pagar un viaje y nos cuesta. En un viaje de 1000 millas se comienza por un primer paso y hoy estamos dando un segundo paso. El anuncio de la producción del MD-201 Pickup aquí en la provincia de La Roja, en este lugar. El parque industrial de La Rioja es hoy uno de los enclaves más vivos de la industria nacional, y eso no es obra de la casualidad. ¿Y dónde está la decisión política? En nuestro gobernador, que dijo: señores, no hay ninguna nave en este parque industrial que si no produce no puede quedar así. Y esto se resuelve justamente con decisión política, con inversiones, con herramientas y obviamente con gobiernos como el de Ricardo Quintela, que trabaja todos los días para que esto sea posible. Sin duda le están cambiando el perfil productivo a la provincia de La Rioja para el bienestar de su pueblo. Y la verdad, como dijiste recién, Matías, nunca imaginábamos que podíamos estar inaugurando una fábrica de ensamble de automotores en nuestra provincia. Y lo que nosotros hicimos fue poner en valor a nuestra industria y así empezamos a crecer. Teníamos un objetivo de tener 1000 trabajadores en marzo del año que viene. A noviembre de este año ya tenemos más de 1200 trabajadores y posiblemente nuevos trabajadores. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas.
Por eso, siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable y con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos. Gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. ¿Sabes por qué es importante la presencia de las empresas estatales? En La Rioja, al igual que en otros lugares del mundo, las empresas estatales tienen un impacto económico y social muy importante. Son fundamentales en el desarrollo de las actividades cotidianas. Brindan servicios básicos, como agua potable, transporte, electricidad e internet. Otras, como los bancos públicos, asesoran a las familias, los agricultores y las pequeñas empresas. Cumplen un papel clave en el desarrollo local. Elaboran, producen y distribuyen productos locales, hechos por manos riojanas. Contamos con 36 empresas que representan el sustento económico de miles de riojanos y riojanas. Lo local, lo nuestro, siempre es mucho mejor. Son estatales, son esenciales. Mejor riojanas. Por eso, para mí es un orgullo que esta gira de trabajo termine acá, en este hermoso departamento Arauco, con mi puerto, inaugurando una obra muy sentida para todos nosotros. Grandes obras para toda la vida. Gasoducto productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones. Grandes obras para toda la vida. Si ya estás preinscripto para recibir la vacuna contra el COVID-19, en nuestra página web o en la aplicación podés consultar solo con tu número de documento y fecha de nacimiento. No es necesario tener bajada la aplicación. Cualquier persona que la tenga en su celular puede consultar. Pedile a tu amiga, tu hijo o tu nieta, tu turno puede estar esperándote. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Hace un año nos encontramos con el desafío de transformar la realidad de la obra social, dignificando al trabajador y al afiliado con un espacio más confortable para atender y ser atendidos. Con trabajo y con ideas transformadoras, hoy se cumple uno de los objetivos del gobierno provincial, de federalizar todos los servicios y puestos de atención. El nuevo espacio de atención de APOS ofrecerá a sus afiliados un modelo innovador, comprobado en otros lugares, adaptándolo a nuestra obra social, con un concepto abierto de oficinas para los 13 puestos de atención, brindando así un servicio más eficiente y óptimo, enfocado en las necesidades de nuestro... De la mano de este gobernador, pidieron las soluciones.
Grandes obras para toda la vida. Gasoducto productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones, grandes obras para toda la vida. Si ya estás preinscripto para recibir la vacuna contra el COVID-19, en nuestra página web o en la aplicación podés consultar solo con tu número de documento y fecha de nacimiento. No es necesario tener bajada la aplicación. Cualquier persona que la tenga en su celular puede consultar. Pedile a tu amiga, tu hijo o tu nieta, tu turno puede estar esperándote. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Hace un año nos encontramos con el desafío de transformar la realidad de la obra social, dignificando al trabajador y al afiliado con un espacio más confortable para atender y ser atendidos. Con trabajo y con ideas transformadoras, hoy se cumple uno de los objetivos del gobierno provincial, de federalizar todos los servicios y puestos de atención. El nuevo espacio de atención de APOS ofrecerá a sus afiliados un modelo innovador, comprobado en otros lugares, adaptándolo a nuestra obra social, con un concepto abierto de oficinas para los 13 puestos de atención, brindando así un servicio más eficiente y óptimo, enfocado en las necesidades de nuestros afiliados. A visitar el Paseo Cultural. Disfruta del kilómetro cero del turismo y las culturas de La Rioja. Te esperamos de lunes a lunes, de 9 a 21 horas. Nuevos espacios, las rutas históricas, la huella de los gigantes, el futuro energético, la memoria presente y el arte en todas sus expresiones. Paseo Cultural Castro Barros. La línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes. Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas.
Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gobierno de La Rioja. Fin de espacio publicitario. Continuamos en este Sanagaste Noticia, en este bloque también como acostumbramos. Vamos a leer la efeméride de hoy, que coincide y obviamente ya este día 10 de mayo, porque vamos a estar en diferido y con todo lo que acontezca obviamente en el día de nuestro pueblo, de nuestra bella villa de Sanagaste. 9 de mayo, respecto a literatura, en un día como hoy, allá por 1998, Natal Torres y Hugo Córdoba presentaban su libro Sanagasta, mi pueblo, dando inicio a la realización de la primera noche de gala con motivo de los festejos del Día de Sanagasta, de Villa Sanagasta, como es el nombre, ¿no? Es el nombre correcto, es Villa Sanagasta. Hablar del 10 de mayo, ya en el nuevo día, voy a decir así. Año 1943. Respecto a obras, el interventor municipal don Rómulo Vergara pide al gobierno provincial el alumbrado público. Fíjese usted lo que son las cosas. El abuelo de Claudia Vergara, voy a decir así, ¿no? Le pedía, don Rómulo Vergara, allá por 1943, le pedía al gobierno de la provincia el alumbrado público para Sanagasta en un 10 de mayo. En 1985, que es una fecha que todos lo tenemos que saber, obviamente, y con mayor razón las futuras generaciones, respecto a orígenes, se decreta el Día de Sanagasta. Fue establecido como tal por la Municipalidad del Departamento de Villa Sanagasta mediante ordenanza número 46, en razón de haberse producido en esa fecha estimada el encuentro entre los conquistadores españoles y nativos de esta tierra sanagasteña. En este año 1985, dice la efeméride, se lleva a cabo frente a la explanada municipal la primera celebración conmemorando la fecha con una misa de campaña oficiada por el padre prebítero Carlos Mercado, ofrendas florales y un desfile cívico-militar con la presencia del entonces vicegobernador de la provincia, Gregorio Cavero. ¿No? Un 10 de mayo de 1986, respecto a industria, se inauguraba la fábrica Sanagasta Textil, que funcionó por algunos años en la esquina de Carlos Álvarez y Sarmiento. Famosa esquina de Sanagasta, ¿no? Año 1987, 10 de mayo, ¿no? Mediante concurso se impone el nombre de Achay Zacata a la Hostería del Pueblo. Asimismo, se aprueban el eslogan turístico para Sanagasta, Sanagasta, Puerta del Sol, Casa de la Amistad. Como así también se pone el nombre de la Virgen India al puente construido sobre Ruta Nacional 75. Eso les comento, eso no está acá, pero el concurso, fui yo el ganador del concurso, fui quien le puse el nombre de Virgen India al puente sobre Ruta Nacional 75. Tengo por ahí unos archivos, una foto del doctor Menem, está Lobato, Carlos Menem, está, ¿cómo se llama?, Jorge Yoma, ¿no? Están acá en el Bordo Colorado entregándome el premio por el nombre del puente, ¿no? En el año 1990, respecto a obras, se inaugura la Casa de la Cultura. Bueno, hoy es el mercado artesanal, es lo mismo en realidad, ¿no? El mismo lugar me refiero, ¿no? Mercado artesanal, donde en ese momento fue Casa de la Cultura. En 1998, respecto a los festejos por Sanagasta, en una celebración más de este 10 de mayo, se produce el histórico desfile cívico militar de efectivo del regimiento número 1 de Patricios de la Capital Federal. Claro, hablo del año 1998, Menem era el presidente de la Nación. Año 1999, respecto a salud pública, con la presencia de las máximas autoridades provinciales, se le impone el nombre
de Teresa Herrera al Hospital del Pueblo en homenaje a la primera enfermera sanagasteña y en reconocimiento a su sacrificado y eficiente desempeño en bien de la salud de la comunidad. También, un día de mayo del año 2011, respecto a obra, se inaugura el Centro Cívico, ubicado sobre calle Carlos Álvarez, donde funciona la oficina del Juzgado de Paz Lego, la DGI Provincial y el Registro Civil. El acto es presidido por el entonces gobernador de la provincia, doctor Luis Beder Herrera. Señores, ahí está, sí, en las efemérides sanagasteñas. Volvemos, Jorgito, a mí con imágenes de la feria, esta feria del día de mayo, que se ha titulado la feria, el nombre, bueno, aniversario 431 del departamento de Sanagasta, ¿no? Les digo, en la zona sur de Sanagasta, en la zona urbanizada sur, durante los días sábado y domingo, ahí hemos tenido la feria, como estamos viendo. Estas imágenes son de ayer, les comentaron de ayer día domingo, por la tarde, obviamente, con toda esta cantidad de gente, bueno, que se dio cita a este lugar, sanagasteños, capitalinos, de otras provincias, y con un servicio en general para los chicos, para los grandes, para los que gustan las cosas dulces, los que gustan las cosas saladas, que quiere comer tortilla, pan casero, empanadilla, tomar vino patero, vino cocido, comer aceitunas, nueces, pasas, todo lo que hace la elaboración y producción, digamos, casera, ¿no? También artesanías en tejido, bueno, el arte, ¿no? El arte que no tiene una definición muy fácil, ¿eh? Arte significa muchísimas cosas, ¿eh? Para ir desglosándolo, no sé, hay que ser un genio, me parece, ¿no? Así que todo esto trabajando, la gente con sus ventas, sus productos, nosotros con la cámara saludando, a nosotros también, por supuesto, nos iban saludando, a medida de que íbamos ingresando en cada uno de los stand, como les digo, allí han sido muchos, aparte, allí, mientras nos saluda el amigo Joyo, en la plazoleta del barrio, en la plaza, no plazoleta, es una plaza, la plaza del barrio, les digo, 10 de mayo, ¿no? Hubo varios stands, nosotros hemos grabado, lógicamente, todo lo posible, todo lo que íbamos viendo, al paso con nuestra cámara viajera, por eso es que hacemos una izquierda, derecha, izquierda, con toda una práctica de marcha, ¿no? Con la cámara, les digo, mostrando todo en sus diferentes gustos, voy a decir, para aquellas personas que no tan solamente han visitado la feria, sino que también se han llevado de Sanagasta, les digo, todo lo que se ha mostrado ahí. Sé que les ha ido muy bien a todos, esto hay que decirlo. Yo después voy a hablar con Martita Bevilacqua, ya va a ser para el día miércoles. Sabemos que ellos hasta esta mañana estuvieron con todo esto, ¿no? De sacar algunas cosas que han quedado, bueno, desarmar, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque han sido dos días, el tiempo acompañado, hay que darle gracias a Dios. También esto a mí siempre me gusta, agradecido a Dios, sinceramente, ¿no? Y el que no crea en Dios, bueno, que me disculpe, pero yo soy creyente. Y sabemos que es el mejor amigo, ¿no? Es el mejor amigo que tenemos, ¿no? Los amigos Luisito Ferreira, que hace mucho que no lo veía, el Tuco, también compartiendo, les decía, en esta tarde acá en Villa Sanagasta, en los 10 de mayo, la gente de Capital, que también por ahí nos saludaba, inclusive la gente del rally, que también después llegó por en este caso, bueno, ya por mi casa, allí en el 10 de mayo, señores. Ahí está, mira, hablando del rally, Damián Mercado, siempre estarás en nuestros corazones, con las máquinas que lógicamente estaban, también, ¿por qué no?, engalanando, voy a decir así, ¿no?, Elian Dana, que también, les decía, formaban parte de todo esto que se ha visto ayer por la tarde allí en el barrio del 10 de mayo. Se han sumado, Jorge, tú sabes, los autos de carrera, porque mucha da la casualidad que también en ese momento estaban llegando, les decía, cada uno de ellos acá a esta zona, bueno, por motivos también ya de irse hacia la capital, ¿no? Dejamos la feria, Jorge.
y nos vamos a agarrar a los golpes, lo voy a decir así. Pero no, con mi productor, por favor. No nos llevamos de 10. Ni con nadie, no. Sino porque vamos a hablar de judo, vamos a mostrar imágenes de judo. Esto lo adelantó Cortés, el director de deportes. Me acuerdo en una nota que le hice el pasado día... Viernes, sí. El viernes fue, me acuerdo bien. No, donde Cortés, él hablaba de este encuentro, ¿no? Que encuentro provincial, como es el título inclusive, acá desde el Polideportivo Municipal, ¿no? Tenemos muchos chicos que asisten, ellos están atentos, por supuesto, a cada uno de sus profes, ¿no? Y bueno, había algunos de algunas escuelas, Jorge, ¿no? Del judo capitalino, que también se han sumado a este encuentro, bien lo dice el título también, encuentro entre capitalinos y sanagasteños, ¿no? Todo esto que se hace, digamos, como un, no sé si el término es precalentar, ¿no? Le digo, demostrando qué es lo que aprenden cada uno de los niños, ¿no? Y seguramente todo este arte oriental, porque realmente tiene su origen ahí, les digo, volcado hoy a lo que es Occidente, como es el caso nuestro, ¿no? Y que hemos sido testigos de varios torneos. Ya lo veré al profesor Roja en su momento, ¿no? Hubo visitas. A ver. Vamos a ver. Para todos los chicos. ¿Quién es? ¿Spider-Man, Jorgito? Y Batman. Ah, también se ve que practican bien esta disciplina. Mire, ahí está, pero qué bonito. Mire lo que me he perdido. Jorge, a mí estas cosas me encantan, porque yo no me doy cuenta de la edad que tengo. Yo siempre creo de que soy una criatura todavía, ¿ves? ¿Se imagina si yo estaba ahí, Jorge, de locutor, me bajo y lo desafío a Spider-Man o a Batman? No sé cómo me hubiese ido, pero los desafiaba seguramente a los dos juntos, para mí solo, en serio. Así que acá se ríe mi productor. Me imagino la algarabía acá de los niños, qué lindo, ¿no? Bueno, esto, Jorge, se lo juro. Mire, hoy tengo muchas cosas que me están tomando por sorpresa en la tele y en la radio, inclusive como lo comenté hace un momento, ¿no? Qué lindo todo esto que se hizo para los niños sanagasteños. Yo voy a decir los niños de la provincia, porque fue un encuentro, como me dice acá mi productor, Jorgito. Le digo, y bueno. Y Mateo me dice, Mateo está ahí. Ah, no sabía que mi querido amigo y mejor amigo que... Ah, con razón, por ahí conmigo él se enoja, claro, él me quiere pelear porque, claro, está aprendiendo ya, en este caso, judo. Claro, que ella decir, lo voy a agarrar a Pozo, le voy a dar un golpe de esto, bueno, un día de esto, así que me moleste. Y ahí está un saludo para Mateo, para Batman, para Spider-Man, ¿no? Para todos los nenes y nenas, ¿no? Porque sabemos que es un deporte mixto, obviamente. Y para los organizadores, para la Municipalidad de Sanagasta y para Cortecito de Deporte, para todo el mundo, ¿no? Ahí está, señores. Ahora, vamos a ir a otra disciplina, el fútbol. El Atlético Sanagasta, equipo representativo del departamento, jugaba su tercera fecha, ¿no? Tenía un triunfo y una derrota. La tercera... era la vencida para volver nuevamente al triunfo. Ahí están los Diablos Rojos. Hubo algunos cambios, por ejemplo, no estuvo en el arco Narváez. Tengo entendido que fue, bueno, por una razón laboral también, ¿no? Sabemos que está afectado a su trabajo, a la policía, a la seguridad. Le digo, y la policía ha trabajado mucho durante el viernes, sábado y domingo. Estuvo Aguilar en el arco. Hubo algunos cambios, hubo algunos jugadores que salieron jugando ya desde el banco, voy a decir así, ¿no? O desde el vestuario, como se dice vulgarmente, ¿no? Que dejaron el banco, como hace fecha atrás, y jugaban ante uno de los punteros del campeonato, como el Club Atlético San Lorenzo de Varga, a quien vemos allí en pantalla, desde la cancha, en este caso, del Club Américo Tesorieri, en la cancha de Tello, como vulgarmente la conocemos. Yo llegué para el segundo tiempo porque, mire, ese día yo estaba acá junto con Chacoma. Chacoma, le aclaro, es el periodista de Chilecito, no el Chacoma que usted está imaginando, que el chavo Chacoma de Sanagasta, no, sino el señor es periodista que estaba haciendo la transmisión desde acá de nuestros estudios junto a Eduardo Gaitán, ¿no? Trabajando a través de nuestra emisora,
desde cómputos, por supuesto, en el Cachacoma, de la largada del segundo Prime, segundo especial acá en la zona de Santa Lucía. Le quiero mandar un saludo y agradecerle mucho a Brian, creo que el nombre es Brian Flor, con todo respeto y cariño, Curva, voy a decir así, porque es que nos conocemos más por el apodo que por el nombre, que ha tenido la amabilidad de llevarme a Capital, pero no porque sea un viaje especial, les comento, ese día iban a buscar a la gente de Cultura, que han venido a la feria, donde también han cantado, les digo, y el joven Flor, bien digo, Curva, voy a decir así, con todo respeto y cariño, no, se paró allí, yo estaba prácticamente entre la avenida y la largada en Santa Lucía, y me acercó hasta lo de Américo Tesorieri para yo poder también trabajar en este trabajo, que es un trabajo para San Agasta, en definitiva, ¿no? Esto de mostrar el fútbol. Y ya yendo al partido en sí, un Atlético bien parado en el campo de juego. Están jugando muy bien los hermanos Anchava, en este caso Angelito y el Taqui, Nicolás, creo que el nombre de Taqui, bueno, le digo Taqui con cariño. Está jugando bien el equipo, en definitiva, porque si se gana, porque es un juego, obviamente, en conjunto, lo están haciendo muy, muy bien, ¿no? Y el equipo se viene encontrando, son las primeras fechas. Es importante ganar, es importante comenzar cualquier torneo con el pie derecho, porque el problema es, como les dije, matemáticamente al final, cuando uno empieza a decir, pero aquel partido que empaté, o aquel, no sé, día que jugamos tan mal, o aquel día que jugamos tan bien y perdimos, porque esos son los comentarios que uno siempre los hace, ¿no? Así que un saludo a todos los jugadores del equipo, que son realmente los que ponen el pecho a las balas. Y bueno, a seguir por el sendero del triunfo. Yo después lo saludé al técnico, a Javier Brizuela, cuando iban saliendo para un momento, tienen el refrigerio los jugadores. A muchos de ellos los saludé, les di la mano, los felicité, porque es lo que corresponde, porque nosotros así como prensa estamos para mostrar lo que a veces no está bien. También cuando se hacen las cosas bien, vamos a ser los primeros seguramente en felicitarlo, en hablar como realmente corresponde, inclusive halagarlos por el buen trabajo que han desempeñado. La próxima fecha es con Unión. Me decían que Unión hace local. Yo tenía entendido de que en este caso el Atlético es el local, pero bueno. Lo que sí, nos tenemos que quedar tranquilos porque está manejando la posibilidad, esto ya lo vengo comentando, de que cuando le haga de local Atlético San Agasta, obviamente tal cual lo dice la palabra, tenga la posibilidad de jugar en su casa y no de hacer de local en la cancha Rioja o de local en la cancha oficial, no, sino acá en la bella villa de San Agasta. Así que esperemos que desde el DF. Penal para los Diablos. Ahí está, señores, este gol marcaba el 3-1, Sergio Gallego, ¿qué se le habrá cruzado por la cabeza a Napoleón Gallego, en este caso, ya que los chicos de las divisiones de reserva, como le llaman, ¿no? Otros dicen las terceras, bueno, no han conseguido el triunfo, pero bueno. Después el aplauso, el profe Chacoma, nuestro rector, voy a decir así también, del colegio secundario. Chacoma es como yo también llevo el barbijo, mire, la mayoría de la gente ya no se pone el barbijo, que está mal, le aclaro. Pero Chacoma tiene dentro de sus principios y su conducta, seguir respetando esto de usar el barbijo. Yo creo que el profesor Chacoma y yo éramos los únicos dos que estábamos barbijo en la cancha, el resto no, pero no importa, todavía estamos en pandemia, ojo, Así que le mando un saludo a él, sabemos que es un fana de los Diablos Rojos de San Agasta. Y bueno, un saludo a todos. Creo que Franquito hizo un gol, Taqui creo que hizo otro, el gol de penal creo que lo hizo el León. Así que bueno, el rey de la selva, Rodrigo Mercado, que lo he visto muy rápido, bueno, es muy joven también aparte de eso, ¿no? Está en toda su plenitud física, voy a decir así, ¿no?
Y bueno, sabemos que partido a partido, lógicamente lo está haciendo mejor, ¿no? Ahora sí, Jorgito, nos vamos a ir acomodando los cinturones. Le vamos a dar paso al rally, vamos a ir con las notas. Hicimos nota con Cacho Nieto, con el Chatito Tallón, nota con Aníbal Aguilar, dos, tres palabras, estaba muy apurado, estaban dejando en condiciones el auto a punto de Agal Prime. Leo Paredes, el navegante, que es de San Agasta también, hemos hablado con él, y también con el doctor Romero, ¿no? Porque se hablaba del vuelco del doctor Romero, y bueno, uno quiere saber, no le voy a ir a preguntar ahí nomás ni bien se da vuelta, porque es un momento de tensión, un momento que uno no está bien, ¿no? Hemos esperado, hemos sido prudentes, como siempre lo sigo con todo el mundo y lo sigo siendo, para hablar después, ¿no? Así que vamos a ir a esa nota, director, cuando usted lo disponga. Ayer hasta esta tercera etapa. Buenas tardes, todo bien, el rally muy lindo, todo bien, los caminos bien, y bueno, y nosotros, bueno, bien, venimos bien, tranqui, tratando de entrar el ritmo de vuelta, hace mucho que no estamos corriendo, y bueno, de poquito vamos entrando en ritmo. Bueno, sabemos que el plan de Huaco, Cacho, es algo nuevo, ¿no? Donde inclusive hubo algunos vuelcos, no sé si tenés en conocimiento de esto. Sí, está muy bueno el plan. Lo único que hay una partecita donde, una recta donde se hizo un guadal muy grande y pues nada más, pero es que mejora esa parte, nada más. Bueno, te dejamos porque sabemos que a las 16 y un minuto te está alargando, así que bueno, suerte en el primer día de carrera. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Ahí estaba Cacho Nieto, ¿no? Nicolás Nieto, que había navegado por su hijo. Bueno, ganadores, podemos decir, de punta a punta, ¿no? De esta segunda del rally provincial, bien digo, acá en Villa San Agasta. Los caminos buenos, está todo lindo, nos gusta, excepto de esa parte, decía, de esa recta en Huaco, donde se hizo un guadal, que habría que mejorar para mañana, porque esta nota sigue hecha, obviamente, el día sábado. El Chatito Tallón, lo vamos a escuchar, el Chatito Tallón, que así como Cacho, hace un tiempo que también estaban los muchachos sin, bueno, creo que la mayoría, obviamente, por la pandemia, sin correr, pero que bueno, son grandes animadores por los antecedentes que tienen como pilotos de acá de la provincia. Continuamos con la fiesta de rally de San Agasta, bueno, estamos junto a Tallón, hablando ya de prácticamente de lo que va a ser esta última etapa. Sabemos que viene muy bien porque estamos manejando los tiempos también. ¿Qué nos puedes decir vos en tu balance general? Bien, contento porque estamos por finalizar la etapa. Falta un Prime, el de acá de San Agasta. Y contento porque venimos haciendo una labor, digamos. Los caminos se han roto bastante, así que bueno. Agradecido de estar acá, ¿no? Poder estar acá. ¿A dónde crees que se infiltra la carrera? Te pregunto esto porque es calor, por ahí habla de la zona de Huaco, se queja un poco también. Y lo que pasa es que la parte veloz, la paralela a la vista larga, digamos, a la ruta, se han hecho muchos guadales y está complicado, pero se mueve el auto, ¿no? No tiene hueco donde puedas golpear, mucho polvo, digamos, y se va moviendo, es manejable. Pero creo que le iban a arreglar, ahora le iban a pasar agua, le iban a tirar agua, compactar un poco. Bueno, gracias por volver, gracias por estar. Saben que sos un gran animador de radio en nuestra provincia. Bueno, para mañana, muchas gracias. Al Chatito Tallón, ¿no? En esta Copa Mariano de Sico, le digo, hablando también, lógicamente, por ahí le preguntaba el filtro en Huaco, ahí donde se define quién llega y quién no llega. Está un poco movedizo el piso, un poco de tierra suelta, mucho polvo, como decía. Pero bueno, el auto se mueve, el auto anda, es cuestión de mover las muñecas también. Y a propósito del movimiento,
una nota casi al pasar con Aníbal Aguilar, que me habla a las apuradas, consecuencia de que faltaba muy poco para que larguen. Se imagina la tensión de ellos como pilotos y navegantes, y Leo Paredes también, que se tomó el tiempo, ya le agradezco, los vuelvo a saludar a ellos, ¿no? Ya que hicieron podio en el día de ayer, en esta nota también para este programa de Zanagasta Noticias. Llegando un poco, pero bien, superando el Prime, que es lo más lindo. Bueno, vamos al ladito que también le vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué se siente estar corriendo? ¿Qué tal se siente? Claro, creo, no pensaba correr acá en mi pueblo. Ahí. Siempre corriendo en otras provincias, nunca se nos pudo dar para correr acá. Y feliz porque estamos con la gente de tu pueblo andando en las orillas de los caminos. Bueno, me imagino que hay mucha expectativa, mucho ánimo también para mañana, ¿no? Ten en cuenta que hoy han hecho buen trabajo, ¿no? Entre todos los problemas que tuvimos ahora, estamos positivos para tratar de mejorar el auto para mañana salir con todo, dejarlo mejor. Éxito. Muchas gracias. ¿Algún saludo a alguien ahí? Especial. No, gracias a toda mi familia, gente del pueblo que nos está apoyando en contra del camino, y se siente y se nota mucho. Bueno, ahí estaba, ¿no? Aníbal Aguilar, Leo Paredes, los muchachos a punto de largar, por supuesto, era la segunda pasada, por supuesto, ya acá en San... Les quiero mandar un saludo a Luis Aguilar, alias Pichana. Ese día viene, por mi forma de ser, que me gusta hacer tantas bromas, y en ese momento están a las apuras del rally, viene por ahí Luis Aguilar, bien digo Pichana, y me dice, Pozoli, los muchachos necesitan un gato, ¿tenés un gato? Le digo, sí, si me lo podés prestar, no, le digo, tengo en casa, porque es una mascota que tengo, le digo, un gatito en mi casa. Se imagina, ¿no? Una broma así en estos momentos, que está la adrenalina a mil. Pero bueno, saben, con mi forma de ser, y fue solo un carcajerío en ese momento, ¿no? También he hablado, lógicamente, con el doctor Romero, pero esto ha sido ya el domingo, obviamente, ayer, ¿no? Para saber qué había pasado. Esto lo hicimos en la zona Dique de los Sauces, corredor turístico. Siguiente aire, que por suerte no pasó mayor. Bueno, Jorgito, gracias a Dios, bueno, sí, como dice usted, no pasó mayor, ya casi finalizando, 1.000 metros, 1.500 metros aproximadamente. Íbamos, tenemos una derecha, una izquierda, y luego tenemos otra derecha, y bueno, ahí se derrapó un poco el auto, y aparentemente se trabó, ¿no? Y bueno, dimos un tumbo, una vuelta, que quedó el auto en posición normal. Bueno, lo importante es que se puede seguir corriendo, ¿no? Sí, así que no, agradecerle a, especialmente al Águila de Sport y a todos los chavos que trabajan con él, ¿no? Que estuvieron trabajando y bueno, dejaron el auto en condiciones para hoy, que bueno, hoy pero nos falta la última vuelta, así terminamos, si Dios quiere. Bueno, nos vemos en el camping enseguida entonces. Gracias, Jorge. Gracias. Suerte. El doctor Ricardo Romero, el director del Hospital Navegante de Pomelo, Villafañe, ¿no? Estaban en la máquina juntos ahí, el doctor hablándome de lo que había pasado. Bueno, gracias a Dios también, daños materiales, no importa, vamos a decir así. Lo importante es haber seguido en carrera, y como le decía, después vamos a estar viendo seguramente en el camping. ¿Sabes que hablando del camping? Quiero agradecerle mucho a una nenita, a una señorita, ¿no? Que trabaja en tránsito, esta señorita, bien digo, que estaba con Anabel Márquez, no me acuerdo el nombre de la chica, sinceramente, el nombre y el apellido, y que ella muy gentilmente con Anabel, como le digo, y de paso le mando un saludo a todos los chicos de tránsito, chicos con cariño, le digo, hizo que también, en este caso, la gente que organiza la carrera me hagan llegar hasta el camping de Angulo para la entrega de premios. Me ha tocado hacer la locución en lugar de Martín Ferreira, esto también lo quiero decir, y agradecerle mucho al intendente de Viroli, que también me ha dado esa posibilidad, ¿no? Hablando de rally, se le entierra el auto a Pio Cine acá cerca del 10 de mayo. Mire, nunca hice tanta fuerza con Rulo Abayá, y le mando un saludo a Rulo, un saludo a Messi y otra gente que había ahí, que hemos tratado de solucionarle el auto de Pio Cine, ¿no? En este caso sacándole, porque como les reitero, se había enterrado. Sé que hay gente que por ahí me toma fotos, hay gente que graba unos videos,
por ahí cruzo un alambrado y saco un poco de un pedazo de palo para poderlo calzar y sacarlo, ¿no? Porque de eso se trata seguramente, ¿no? Muchas historias y cosas que han pasado. Quiero y queremos junto a Jorgito y a la producción hacer un programa especial de rally el próximo fin de semana, porque hay muchas cosas que no vamos a poder poner hoy. Jorgito, vamos con algunas imágenes. No se puede, le quiero agradecer a Juana Bayay, que me ha mandado también unos videos, imágenes. Hablaba de accidente el doctor, ¿no? Y hubo un accidente, bueno, hubo tres vuelcos, ¿no? Y también el auto de Zufán, Nicolás Zufán, el turco Zufán, que corre con Alfredito, con su hijo, ¿no? Fíjense en cómo ha quedado, ¿no? Vulgarmente se ha quedado de costillas, si ya así, ¿no? Por supuesto, yo reitero el saludo y el agradecimiento a Juana Bayay. Ahí está saliendo Alfredito. El turco está allá, va a un costado. Nicolás, les digo. Y ahí están los muchachos. Voy a decir, hablando vulgarmente, los changos de San Agasta también, ¿eh? Los changos de Las Pampas, en su mayoría también, prestando, digamos, su servicio a ese momento. Hoy en día, como les digo, no es que Nicolás está tranquilo. Esto también, bueno, hay el Pichón Flores, es que estaba haciendo con el rastrillo ayer en la cuesta, ¿no? Para, obviamente, ir abriendo, nos saludaba el Pichoncito. Después lo vi al Tucu Berarducci, a Fede, ahí está el intendente, Fede Violi, que también, por supuesto, estaban allí haciendo de doble cero y cero. Una de las largadas también, bueno, aquí Ismael con Emiliano, estaba el piso roto ya, por supuesto, ¿no? Reiteramos todo esto en el día de ayer. Ya enseguida vamos a poner unas imágenes, Jorgito, mientras vamos viendo estas otras imágenes también. Cuando en otro... Ay, leo Eleguiza, leo Estefari. Esto lo va a dar audio, Jorge, si le parece. Le voy a dar tiempo para que busque el audio, Jorgito, de estas máquinas, ¿eh? Con todas estas imágenes, ¿no? Que son muchas más, obviamente, ponemos alguna nomás de este rally. Queremos hacer el programa especial, insisto, para el fin de semana, porque hay mucha gente que ha grabado en otros lugares, que nos han enviado, desde ya le agradecemos a todos los que nos han enviado, les decía, material para tener del rally provincial y hacer un programa especial, donde seguramente los privilegiados serán pilotos y navegantes de acá de San Agasta, estará Villafaña, doctor Romero, estará en este caso Ismael, estará Emiliano, estará Aníbal Aguilar, estará Leo Paredes, bueno, a cada zona del Pucará, qué lindo, mire con esto que me he encontrado ahí también, que es nuestro, que mucha gente de San Agasta no lo conoce, ¿no? Todo esto por ahí ha pasado el rally en la zona corredor turístico que tiene la zona Dique de los Sauces, que esta parte es nuestra, esto es jurisdicción nuestra, bien digo, ahí donde está el Pucará, precisamente en esa zona.
Tengo que ir, porque has hecho un trabajo importante ya, ir con seguramente la gente de cultura ahí en algún momento, y me gustaría hacer una, más allá de hacer una nota ahí, sería bueno hacer un programa desde ahí en lo posible, ¿no? Bueno, ahí están las imágenes, les digo, de todo esto que se ha vivido en el Rally Nacional. Después vamos a ir con imágenes al camping de Angulo, ¿no? Donde también les comento, allí hemos tenido, mientras lo vemos, al gordo de Cuino, le digo yo, también al mayor de los Suárez, no pasar en este corredor del dique de los Sauces, ¿no? Vamos a buscar a Jorgito, después de la imagen de Mamadera Escalora, ¿no? Le decía, ya todas estas imágenes van a salir por nosotros con audio ya para el programa especial. Le digo, buscar imágenes del camping de Angulo, donde, bueno, estaba la banda de Sol Naciente, como vemos ahí en pantalla, ¿no? En esta Copa Mariano de Sico, con la presidenta, quiero mandar un saludo a Jorge Llanes, también, lógicamente, el presidente del nuevo Rally Riojano, al Dani Rama, a la familia de Sico, doña Susana, a sus hijos, a Valentina también, ¿no? Han sido invitados especiales ellos, obviamente, para entregar la copa, ¿no? Todo esto es mucho, in situ, es muy mucho el material que tenemos. Hoy hemos seleccionado parte de ello para el programa, les digo, ¿no? Ya enseguida vamos a poner un poquito de música también, obviamente, Sol Naciente, para ir cerrando el programa. En un momento el intendente Viroli también saludó, agradeció a todos los que han venido. Estamos buscando nosotros, sinceramente, que se haga la coronación acá en San Agasta en el mes de diciembre. No nos parece mala idea. Así que, bueno, no tengo entendido también que la gente... Mientras lo vemos al hijo de Omar Paz, el de anteojo, tocando la batería, como el negro Clay, con todo cariño, le digo, allí con la banda de Sol Naciente. Miguel Aguilar, que hizo el sonido, le decía nuestro intendente, el Fede Viroli, el concejal Ávila Páez, el diputado provincial Hernán Gurgones, desde el escenario, es decir, así, junto a las autoridades del nuevo Rally Riojano, señores, entregando y felicitando, agradeciendo a todo y cada uno de los participantes que han estado acá en Villa San Agasta, ¿no? Por ahí hay una foto, sorpresa, Jorgito, me han tomado una foto que después la han publicado. Hay gente que me quiere hacer pegar, ¿sí? Hay gente que me quiere hacer que me corran, ¿no? Yo por la duda siempre ando con el bolso en la mano como con la cámara. Sé que creo que la tiene usted acá, la foto, Jorgito, ¿no? Son las chicas, las promotoras, que realmente son mis amigas, ¿eh? Sí, son mis amiguitas ellas, son mis amiguitas con las que estuvimos trabajando bueno, no se ponga la foto, dice que no sea responsable, ponga la foto con mis amigas, no, Florencia, son mis amigas, Florencia y Ayelén, ¿no? Hemos trabajado juntos el viernes en la rampa, ayer en el camping de Angulo, ¿no? Tenemos buena onda, bueno, aparte podrían ser mis hijas con la edad que tiene Jorge, ¿no? Y ahora sí, Jorgito, es compañero despidiéndonos, hay mucho que teníamos para mostrar, pero bueno, le digo, el tiempo un poco es tirano en la tele. Le digo, vamos a cerrar con la música de Sol Naciente, lógicamente, que han brindado un show como de costumbre para todo el público presente en el camping de Angulo. Seguramente que me olvido de decir algunas cosas, quiero agradecerle a todo el mundo. Insisto, la intención es hacer un programa de rally el fin de semana que viene, con algunos invitados como protagonista, y también mostrar aquello que todavía no hemos mostrado, ¿no? Así que, Jorgito, yo me voy a despedir con mi saludo para que dejemos ya la música de fondo. Como digo siempre, le demos gracias a Dios por la vida, tratemos de vivir la vida, porque de eso se trata, la pasemos bien mientras se pueda, por supuesto dentro de los parámetros normales que debe tener cada persona, ¿cierto?, con su comportamiento y su educación, ¿no? Hagamos las cosas bien, como siempre digo. Que Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros, nos vamos a estar en diferido, me voy invitándolos para esta noche, para la noche de gala, con mayor razón para este 10 de mayo, ¿no? Ahí en la avenida principal, esta noche es la explanada municipal, la noche de gala. Y también mañana sobre la avenida principal, frente a lo que es Bombero y Dirección de Defensa Civil, bien digo, hay el acto y desfile cívico-militar.
va a venir el señor gobernador, él tiene una visita de trabajo. Yo no voy a decir nada, yo sé por dónde va a ir, qué va a inaugurar, qué es lo que va a visitar, sé todo, no voy a decir nada. Vamos a esperar a que lo haga el gobernador, después comentaremos en ese momento. Le digo, de todo esto que se ha preparado para la noche especial, la noche gala, y también para el nuevo día en el aniversario de Sanagasta. Sanagasta, yo te voy a saludar ya, Sanagasta querido, porque sinceramente mañana vamos a estar en diferido, en definitiva, ¿no? Con un pequeño versito, Sanagasta, como digo siempre, como lo describo, Sanagasta es como corral de piedra mirándolo desde arriba. El viento lo va peinando y la luna lo encandila. Y es esa rueda de carro la que gira día a día mientras vamos transitando por la ruta de la vida. Y desde Sanagasta, de esta tierra partió la ubera, que noches enteras supo transitar cruzando los charcos, esquivando el loconte, perdida en el monte para la ciudad. Por eso es que te quiero, tierra mía. Feliz aniversario, feliz día y feliz cumpleaños, mi querido Sanagasta. Ahora sí, me voy, los dejo con la banda de Sol Naciente. Chao, gracias, hasta siempre. Al enterarme que lo que hubo entre ella y yo jamás fue la verdad.